Buenas tardes. Le agradezco nuevamente la invitación a la, vamos a la Escuela de Auxiliares Jurisdiccionales para el día de hoy hablar de algunos aspectos relevantes en torno a lo que es la responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito. Vamos a hablar de algunos aspectos relativos a lo que es la responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito. En dicho sentido, vamos a analizar algunos aspectos relativos al automóvil como bien riesgoso, vamos a analizar también lo que es jurisprudencia, para finalmente analizar lo que es el seguro por accidente de tránsito, aplicando alguna jurisprudencia y también alguna casuística que he podido ver dentro del desarrollo de la actividad profesional. En dicho sentido, vamos a comenzar con esta imagen, que esta imagen es lo que vemos diariamente en los medios de comunicación. Diariamente en los medios de comunicación vemos una noticia, la cual nos demuestra o nos muestra un accidente de tránsito, como podemos ver ahí, en el cual se pierden vidas de pasajeros, de transeúntes que tienen la desgracia o la mala fortuna de estar donde se comete un accidente de tránsito. Y justamente vemos ahí que muchas veces acaban muertos o se afecta su integridad física. En dicho sentido, un accidente de tránsito tiene muchas repercusiones. Repercusiones tanto en el ámbito penal como en el ámbito civil. Vamos a tratar de empezar un poco por algunas repercusiones en el ámbito penal para posteriormente enmarcarnos a lo que es el ámbito civil y vamos a enlazar ambas. Ahí podemos ver un cuadro el cual nos permite ver un porcentaje de lo que son los accidentes en carreteras, del cual podemos desprender lo siguiente. Si vemos un poco la cantidad de accidentes de tránsito que se han producido entre el año 2015 hasta el año 2016, podemos ver que los accidentes han pasado de un número de 3.839 accidentes hasta el 2016 a 3.876 accidentes. Esta estadística es hasta finales del mes de agosto del 2016. Por su parte, podemos ver también de que el número de fallecidos en el año 2015 ha sido de 567, hasta el año 2016 ha sido de 489 fallecidos. Y el número de heridos ha sido de 3.839 a 3.876 personas. Podemos ver que este número se ha ido incrementando, no tanto en las causales de mortalidad, sino en el número de heridos y en el número de accidentes. ¿Y a dónde se produce el mayor número de siniestros si comparamos las diversas vías que tenemos en nuestro territorio? Podemos decir que la carretera, la vía Los Libertadores Huari, aquella vía que está ubicada en la Panamericana Sur, que abarca Ica, Pisco, Huancavelica, Ayacucho, y también tiene una vía de intersección que llega hasta Cusco y Madre de Dios, tiene ramificaciones de estas vías, es la que tiene un promedio del 60% de los accidentes de tránsito que se han ocasionado. Es un número bastante grande. Por su parte, la vía que le sigue con un 25% es la Panamericana Norte. En cuanto a su vía de penetración, que dirige hacia la Sierra de Ancash, la Sierra de la Libertad y Cajamarca. En tanto, un 15% reúne lo que es la carretera central. De todo esto podemos ver cuáles son las principales causas que han ocasionado, según lo que es la SUTRAN, la Policía de Carreteras, las principales causas de los accidentes de tránsito. Un 44% se debe al descarrilamiento de vehículos, un 45% a choques, un 7% a atropello simple, un 0.4% al vuelco de buses. Pero ¿cuál es la causa principal de los accidentes de tránsito? Con un 31.1% es el exceso de velocidad. Por otra parte, un 28.8% tiene la imprudencia de los conductores y un 0.9% la imprudencia de los peatones y un 8.1 la culpa de los conductores en estado de ebriedad. De todas estas estadísticas que podemos resaltar, que un 28.8% tiene la imprudencia de los conductores, es decir, no seguir las reglas de tránsito o hacer menos de lo que deberían hacer en las carreteras. Y la imprudencia fue lo que ocasionó el caso que vamos a comentar el día de hoy, que es un caso que todos hemos visto en las noticias, el caso del joven fotógrafo Ivo Joao Dutra Camargo, de 25 años, que falleció, tuvo en este caso la mala suerte de encontrarse en un paradero y fue atropellado por un ómnibus, por un vehículo que podemos ver ahí de la empresa Orión. Esta persona fallecida,
que fue un caso emblemático, por lo que vamos a narrar ahora, y voy a Dutra Camargo, fue arrojado y arrastrado por más de 10 metros cuando se encontraba cruzando la calzada en la zona permitida, en la intersección de la avenida Faustino Sánchez Carrión, Pershing, con dirección hacia el metro de San Felipe. Estaba cruzando correctamente en luz roja y en una suerte de correteo que hacían dos vehículos de esta empresa, esta persona fue atropellada y perdió la vida, como todos sabemos. Y en este caso, ahí podemos ver también al conductor del vehículo, que fue Wilmer Guamán Sánchez, el cual fue condenado, como vamos a ver más adelante. Pero ¿cuál es lo importante de este caso? Lo importante de este caso, de este joven fotógrafo, podríamos decir, para efectos de la cuantificación de los daños que se ocasionaron, que era un fotógrafo el cual trabajaba part-time, no tiempo completo. Como una suerte, si hacemos un parangón con lo que era el hombre araña, algo así, que era un fotógrafo al cual le compraba, en este caso, las fotografías mejor sacadas por parte de los periódicos o, en este caso, los medios de prensa. Tenía una menor de 3 meses de nacida, la cual también quedó en orfandad después de ese accidente de tránsito. Pero ¿cuál es lo resaltante de este caso? Lo resaltante de este caso es que por primera vez en sede penal se estableció una indemnización de 1.000.000 de nuevos soles por la vida de esta persona que la perdió producto de este accidente de tránsito. Acá se determinó dos cosas importantes. La primera, que se había infringido el bien jurídico, vida humana, ascendente a 1.000.000 de nuevos soles, y por otra parte, a favor de la parte civil, es decir, los deudos del señor Ivo Dutra, se destinó esa suma. Esa suma, pero lo más resaltante, lo podemos ver en la parte resaltada, que determinó que la empresa Orión era tercero civilmente responsable, el cual debía de asumir solidariamente su pago, en razón de tener pleno conocimiento de las innumerables papeletas impuestas al sentenciado y no efectuó una selección responsable de su personal. Es decir, en este caso estableció una responsabilidad por el hecho de que esa empresa, pese a que ese chofer tenía antecedentes de incumplir las normas de tránsito, pese a que ya era reincidente, sin embargo lo contrató y y desarrollando la función para esa empresa, atropelló al joven Ivo Dutra. Y pongamos atención a la última parte, poniendo en las calles y al volante a personas que constituyen un serio peligro para la integridad personal y física de la colectividad. Eso determinó esa sentencia emitida por parte de la Primera Sala Penal de Lima, la cual se emitió en el expediente 18707-2011, de fecha 21 de septiembre del 2012. Es interesante leer la sentencia, porque establece por primera vez una confluencia entre lo que es la reparación civil y también lleva consigo aplicar los elementos de la responsabilidad civil para efectos de establecer ese monto indemnizatorio de 1.000.000 de nuevos soles. Y justamente la parte resaltada que dice, la reparación civil surge como resultado de la comisión de un delito y el fundamento que origina la obligación de reparar es la existencia del daño civil causado por este ilícito penal, por lo que ésta debe fijarse en un monto suficiente para el cumplimiento de sus propios fines. Podemos decir ahí de que está aplicando el sexto acuerdo plenario de las salas penales de la Corte Suprema de Justicia de la República, que fue la 006-2006, la cual establecía ya que se podía aplicar este criterio, de que la reparación civil trae intrínsecamente el daño civil. Es decir, el juez penal, al momento de establecer una reparación civil, puede emplear los elementos de la responsabilidad civil para efectos de establecer el quantum, que podríamos, si le damos una connotación civil, el quantum indemnizatorio, que trae consigo lo que es la reparación civil, aplicando el Código Penal, en cierta manera. Y el acuerdo plenario permite eso. Pero, sin embargo, lo interesante también de esta sentencia es de que deja atrás un poco el criterio que se había establecido jurisprudencialmente en el ámbito penal de que se debía aplicar la reparación civil teniendo en cuenta, en este caso, las posibilidades económicas de la persona que había ocasionado, en este caso, la infracción al bien jurídico penal. Dejó atrás este criterio
e interpuso, e impuso una pena, en ese caso se le condenó a la persona que atropelló al señor Ivo Dutra, y estableció una reparación civil excedente a 1 millón de nuevos soles. Criterio importante y necesario porque, si bien es cierto, en la práctica sabemos que Orión actualmente ya no existe como Orión, cambió de razón social para evadir el pago de esa reparación civil. Porque ¿cuál es la realidad de estas empresas de transporte? La realidad es que estas empresas de transporte hacen lo siguiente. Las personas que quieren, las autoriza para que puedan pintar con sus colores determinados y seguir la ruta que ellos tienen asignada. Pero sin embargo, no quieren asumir ningún tipo de responsabilidad por los daños o accidentes que puedan ocasionar las personas que se encuentran comprendidas en esta empresa. Y lo importante, al establecer la responsabilidad como tercero civilmente responsable, es de que la empresa Orión tiene la responsabilidad también de resarcir y pagar la reparación civil a los deudos del señor Ivo Dutra. Ustedes dirán, este caso, sin embargo, no todos los jueces penales aplican ese criterio, pero sin embargo ha ido cambiando esta idea. Porque ¿cuál es el mensaje que se da poniendo un monto indemnizatorio alto? Es de que la sociedad sepa que frente a hechos similares ya no va a haber, en este caso, una reparación, pongamos, una reparación de 250.000 o menor, sino una reparación ejemplificadora, una reparación la cual persuada a la sociedad de que frente a esos daños va a haber una aplicación efectiva de lo que es la reparación civil. Y esto sirvió para que hace no mucho, recordemos el caso que ha existido en el Callao, por, en este caso las casetas que se pusieron para llegar al aeropuerto por una carretera de dos kilómetros que se pagaba un peaje para llegar al aeropuerto. No sé si se recuerdan este caso, en el cual fue condenado al Escuri. Se le impuso una reparación civil de 27 millones de nuevos soles, que es un monto alto también, pero ha establecido, ha aplicado los criterios también de responsabilidad civil para establecer ese tipo de reparación civil. Es importante y es necesario porque es un mensaje hacia la sociedad que si los funcionarios cometen delitos, en este caso, en el ejercicio de sus funciones, el Estado va a imponer a través del Poder Judicial una reparación civil acorde a lo que se está afectando. Ahora bien, vamos a hablar de algunos aspectos relevantes en torno a lo que es la responsabilidad civil derivada de lo que son los accidentes de tránsito. Y vamos a empezar con lo que ocasiona el accidente de tránsito, que es el automóvil. El automóvil, que es un bien riesgoso, como lo establece el Código Civil, pero vamos a empezar con el criterio que dice la diapositiva, que establece, automóvil significa que se mueve por sí mismo. Aplíquese principalmente a los carruajes que pueden ser guiados para marcha por una vía ordinaria sin necesidad de carriles y llevan un motor generalmente de explosión que los pone en movimiento. Este concepto que es extraído de lo que es la enciclopedia de la Real Academia de la Lengua Española establece dos cosas. La primera, una pauta del carácter riesgoso, en este caso del automóvil, como una máquina que genera por su propia fuerza motriz, destinada a una circulación pública. Y ahí se puede extraer el carácter del automóvil como bien riesgoso. Por otra parte, todos los que conducimos vehículos sabemos que no importa cuán diligentes seamos en el manejo, siempre se va a ocasionar algún tipo de incidente o accidente. Por más precavido que sea el conductor, de repente, por unos centímetros puede traspasar una vía que está prohibida o puede pasarse la línea amarilla. O de repente, quizás encontrándose estacionado en luz roja, cruza una persona de manera intempestiva y la atropella. Se puede producir de múltiples maneras y justamente al ser el automóvil un bien riesgoso, tenemos que asumir la responsabilidad que cometemos por utilizar ese bien. En dicho sentido, ahora vamos a ver lo que es el accidente de tránsito propiamente. Ahí podemos ver algunas cuestiones en relación a lo que es el accidente de tránsito. Primero, situándonos un poco en lo que es el artículo 1790 del Código Civil, que establece aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso en el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa que causa daño, tiene la obligación de repararlo. Este concepto que está ubicado dentro de lo que es la responsabilidad civil extracontractual comprende un poco el carácter de bien riesgoso. Y el accidente de tránsito trae en parte esto.
Vayamos con el primer cuadro, que dice, el accidente de tránsito es como un cambio, modificación o alteración ocurrido en las vías públicas causado por personas, animales o cosas inanimadas y especialmente por los vehículos, del cual resultan lesiones, daños o perjuicios de la vida humana y a los bienes protegidos, ¿no? Por otra parte, para otros, establecen que el accidente de tránsito es un suceso inesperado ocurrido en una vía de circulación en la que participa por lo menos un vehículo en transporte, teniendo como resultado la lesión de personas y daños a la propiedad. Y el tercer punto, que siempre vamos a leer la frase en transporte, tiene dos secciones. Uno, en movimiento y listo para moverse. ¿A qué nos lleva este concepto? De que el accidente de tránsito se puede producir por un vehículo en movimiento o un vehículo que no se encuentra en movimiento. Por un animal o por una cosa inanimada. Es decir, la persona, al ser propietario de ese bien, asume las consecuencias del bien que este propietario. Pero acá tenemos que ver caso por caso las circunstancias en las cuales se ocasiona el accidente de tránsito y también teniendo en cuenta la jurisprudencia que se ha establecido al respecto. Porque cada caso es distinto y en cada jurisprudencia se ha establecido un poco la el peligro extraordinario o ordinario que se ha podido producir dentro de lo que es el accidente de tránsito. Por otra parte, analizando lo que es la naturaleza del accidente de tránsito, podemos evaluar lo siguiente. En cuanto a la palabra riesgo, riesgo se entiende al peligro o contratiempos posibles, pero no todos los riesgos a los cuales estamos sometidos diariamente son jurídicamente relevantes. Al igual que ocurre con los daños, no todos los casos se encuentran comprendidos como riesgo. Es decir, todos los daños que se puedan ocasionar no necesariamente están comprendidos como riesgo. Por ejemplo, riesgo yo puedo asumir por el hecho que camino en una acera y pese a que existe un cartel el cual dice que es piso mojado, sin embargo, yo asumo caminar por ese piso mojado, yo asumo el riesgo porque hay una advertencia. Por otra parte, el hecho que yo de repente realice una actividad deportiva extrema y yo la quiero realizar por mi propia voluntad, asumo el riesgo de esa actividad deportiva. Es decir, todo riesgo que tenga una connotación jurídica, en este caso, va a obedecer una responsabilidad civil y una reparación por los daños que se puedan ocasionar. Y en el caso del automóvil, como les dije, pasa a ser un bien riesgoso, pero sin embargo, ¿cuál sería la justificación de este bien riesgoso? Uno, la utilidad que es para la sociedad, porque ¿qué nos implicaría en este caso no utilizar un medio de transporte o un vehículo automotor? Nos implicaría de repente más esfuerzo, más tiempo para llegar a nuestros destinos, pero sin embargo, pese a que es un bien riesgoso, de repente nosotros subimos a un autobús, subimos a un tren o a un vehículo de transporte público, asumimos también ese riesgo. Pero sin embargo, si el chofer, la persona que conduce ese vehículo de transporte público, sigue las reglas de conducción, respeta las reglas de tránsito, ahí habría que considerar las consecuencias o las circunstancias en las cuales se produce ese accidente de tránsito. Por otra parte, también podemos entender en este caso las actividades o bienes riesgosos, todos aquellos cuya realización o uso normal, según sea el caso, cree riesgo adicional, esto en situaciones riesgosas que incrementen la posibilidad de daños o siniestros. Que las personas lo sumen a conducir un vehículo en determinadas circunstancias. Continuando, analizando lo que es el accidente de tránsito, tenemos que ir a dos aspectos importantes. El primero, hay conceptos el cual podemos extraer de lo que establece el texto único ordenado del Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidente de Tránsito, aprobado por el Decreto Supremo 024-2002 del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el cual lo define de la siguiente manera. Evento súbito, imprevisto y violento, incluyendo un incendio, un acto terrorista en el cual participa un vehículo automotor en marcha o en reposo en la vía de uso público causando daños a la persona, sean ocupantes o terceros no ocupantes del vehículo automotor. Por otra parte, el Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado mediante Decreto Supremo número 033-2001, establece también otro concepto, el cual señala evento que cause daño a personas o cosas que se producen como consecuencia directa de la circulación de vehículos.
Acá podemos ver que hay un panorama de multiplicidad de criterios que de maneras distintas establecen diversos ámbitos. El ámbito policial, el ámbito administrativo, lo llevan un poco más hacia criterios subjetivos. Pero, sin embargo, como vamos a ver más adelante, el accidente de tránsito tiene una connotación objetiva. Ya vamos a ver por qué. Esto se establece claramente en la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, que vamos a ver a continuación. La cual, en su artículo 29, señala lo siguiente. La responsabilidad civil derivada de los accidentes de tránsito es objetiva y solidaria entre el conductor, el propietario del vehículo y, de ser el caso, el prestador del servicio de transporte terrestre. Importante, habla de objetiva y solidaria. Es decir, aquí no importa si ha conducido el vehículo el propietario o un conductor determinado, sino que tanto conductor, propietario y el prestador de servicios de transporte asumen la responsabilidad por el accidente de tránsito. Otro aspecto que tenemos que tener en cuenta es de que este concepto, esta responsabilidad objetiva que establece la norma, ¿va a impedir qué? Va a impedir que tengamos que analizar, en este caso, quién ocasionó el daño, si hubo culpa o no. Porque al ser la responsabilidad objetiva, enlaza a todos esos sujetos y la persona, al momento de accionar, puede demandar a cualquiera de ellos. Pero se genera un problema, porque también el artículo 29, perdón, el artículo 6 del decreto legislativo 299, que regula lo que es el leasing o arrendamiento financiero, establece otro concepto, el cual señala que la arrendataria es responsable por el daño que pueda causar el bien desde el momento que lo recibe de la locadora. Es decir, está quitando la responsabilidad que se pueda ocasionar en el accidente de tránsito al propietario. Lo está dirigiendo a la persona que tiene en su poder el bien. Pero, sin embargo, como podemos ver ahí, este concepto, este concepto que trae esta norma ha sido interpretada de distinta manera por parte de la Corte Suprema de Justicia de la República, la cual, en la casación 3622 del año 2000, del 21 de marzo de 2001, ha variado este concepto y le ha dado una interpretación distinta, en la cual, ahí pueden ver en la diapositiva la parte resaltada, señala, el propietario del vehículo causante de un daño se encuentra legitimado pasivamente en la correspondiente acción de resarcimiento por la muerte de una persona, lo que justifica en tanto que la circulación de un vehículo automotor es considerado como una actividad riesgosa. Y por eso, quien pone en circulación un vehículo asume la responsabilidad objetiva por el daño que pueda causar en atención a lo dispuesto por el artículo 1970 del Código Civil. ¿Esto qué nos quiere decir? De que se sitúa o lleva la responsabilidad de acuerdo a lo establecido en el Código Civil en el artículo 1970 y no aplica lo que establece la ley del leasing. Pasémonos en la última parte que dice, contra él podrán accionar los deudos a quien, habiendo reparado económicamente el daño causado, se haya sublevado en su derecho. Que si bien el artículo 6 del decreto legislativo 299 establece la responsabilidad de la arrendataria en el contrato leasing y las relaciones, entiéndase derechos y obligaciones que se puedan, que se dan entre las partes que lo celebran, y no a regular los supuestos de responsabilidad contractual, ni limitar o determinar quién resulte responsable o que deba resarcir un evento dañoso frente a terceros ajenos a tal acto, lo que se encuentra fuera de su marco y no constituye su finalidad. Es decir, esto nos lleva a establecer que si bien el artículo 6 de la ley de leasing establece que la responsabilidad corresponde a la persona a la cual arrienda ese vehículo, sin embargo, conforme a la aplicación del artículo 1970 del Código Civil, la responsabilidad le sigue correspondiendo en el sentido que hemos referido anteriormente, al propietario o al conductor de ese vehículo. ¿Y qué confusiones se generan en relación a esto? Si nos situamos en el artículo 1970 del Código Civil, este articulado, como sabemos, se encuentra comprendido dentro del libro de responsabilidad civil extracontractual. Pero, sin embargo, hay muchas veces, algunos casos en los cuales de repente puede existir, como en el caso del leasing, que hay un contrato que nos lleva a aplicar las normas de responsabilidad civil contractual,
Es decir, si hablamos de un cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, nos tendríamos que ubicar en el libro de la responsabilidad civil contractual. Pero, sin embargo, vemos que el artículo 1970 corresponde al libro de responsabilidad civil extracontractual. Es válido que podamos aplicar los dos, pero es recomendable para efectos de repente, dictar alguna decisión o fundamentar alguna decisión, que nos situemos en la norma del artículo 29 de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre, que en este caso sería la norma especial, la cual permite enlazar cualquier tipo de responsabilidad y no nos, en este caso, no se nos diga que estamos aplicando normas de la obligación civil contractual y de la responsabilidad civil extracontractual. ¿Cuál sería la diferencia de esto? Que nos va a permitir de que podamos enlazar ambas si aplicamos el artículo 29. Por su parte, hablando justamente de estos temas, de lo que es la responsabilidad civil contractual y extracontractual, para lo que es el accidente de tránsito tenemos que analizar todos los elementos constitutivos. Siempre una demanda de responsabilidad civil va a traer consigo que tengamos que fundamentar cada uno de esos cinco elementos en torno a lo que es la responsabilidad civil. El primero, si hablamos de la imputabilidad, nos va a llevar a formularnos la pregunta que podemos leer ahí, pero sin embargo nos va a llevar también a lo siguiente. Nos va a llevar a que determinemos si la persona a la cual ocasiona el daño cuenta con capacidad de ejercicio o capacidad de goce. Es una persona a la cual se encuentra legitimada o facultada para ocasionar ese daño, porque si no fuera así, si fuera una persona incapaz, tiene un tutor o curador, este va a asumir los daños que haya ocasionado la persona a la cual no cuenta con capacidad. Por su parte, la ilicitud, o también conocido como antijuricidad, nos lleva a formular la pregunta que leemos ahí. ¿Es justificado el daño que ocasiona? Lo cual nos lleva a evaluar el hecho que generó el daño, que puede ser un hecho ilícito, excesivo o de repente abusivo. Y esto va a determinar si ese hecho se encuentra enmarcado en lo que establece la norma. Y si ese hecho que ocasiona daño se encuentra enmarcado en lo que establece la norma, se cumpliría este elemento relativo a lo que es la ilicitud o antijuricidad. Por su parte, si analizamos lo que es el factor de atribución, nos vamos a formular siempre la siguiente pregunta. ¿A título de qué se es responsable? ¿A título de qué se es responsable? Acá nos lleva a establecer, en este caso es un elemento primordial, que permite analizar o establecer la conducta que produce el daño para determinar si la responsabilidad es contractual o extracontractual. ¿A qué nos lleva la responsabilidad contractual y extracontractual? Hablemos primero de lo que es la responsabilidad contractual. La responsabilidad civil contractual nos lleva a un incumplimiento de una relación obligacional por un incumplimiento parcial, tardío o defectuoso. En tanto que la responsabilidad civil extracontractual, acordemos del concepto que refería el maestro Lizardo Taguada, hablaba de la violación de un deber genérico de no causar daño a los demás. Sin embargo, actualmente este concepto ha sido criticado, o es criticado en cierta manera, porque no se considera que necesariamente para la responsabilidad civil extracontractual se tiene que afectar un bien, en este caso el deber genérico de no causar daño a los demás. ¿Por qué ustedes dirán? Porque pongámonos en dos ejemplos sencillos de la responsabilidad civil extracontractual. Por ejemplo, una persona que se dedica a ser crítico de arte, crítico periodístico, y critica un libro de una determinada persona o un crítico culinario, critica un determinado restaurante, ¿no estaría afectando el deber genérico de no causar daño a los demás? Pero sin embargo, es su trabajo, es una profesión aceptada y esta persona lo puede efectuar. Porque pongamos, ocasiona daños y esa opinión que publica, por ejemplo, pongamos en El Comercio o una revista especializada, podría ocasionar daños a ese restaurante, a esa persona a la cual ha escrito un libro y de repente la gente no asiste a ese restaurante o no compra esos libros. Pero sin embargo, esta actividad es lícita, por eso se dice que actualmente Papayonis, que en este caso es un tratadista español, ha establecido de que ya no se debe hablar en ese sentido del deber genérico de no causar daño a los demás, sino debemos referirnos como la afectación a la posición de integridad que tiene una persona. ¿Qué significa esto? Todos nosotros tenemos una posición dentro de la sociedad, una posición que en este caso determina de repente la actividad que realizo, de repente, pongamos,
la actividad que realizo, los recursos que puedo tener en el banco, cómo yo me encuentro actualmente. Pero si se afecta esa integridad que yo tengo en cualquiera de esos factores, de repente se me causa daño y ese daño tiene que ser indemnizado. Ya no estamos hablando de un deber genérico, porque el deber genérico es muy vago, muy sencillo, y en los ejemplos que les puse, podemos ver que se afecta el deber genérico por actividades que son lícitas. En dicho sentido, tenemos que hablar actualmente de responsabilidad civil extracontractual por la afectación a la posición de integridad que tiene una persona. Ahora, hablando de los dos últimos elementos en relación a lo que es el daño. El daño, estamos hablando del menoscabo, el detrimento que se produce a una persona. Y es el factor primordial para que exista la obligación de indemnizar. Tanto en la responsabilidad civil contractual o extracontractual, el elemento que se tiene que cumplir y observar es el daño. El daño, que en la pregunta que podemos ver ahí, que serían cuáles son las consecuencias negativas derivadas de la lesión. Por otra parte, si hablamos del nexo causal, nos estamos refiriendo a la relación que exista entre el hecho y el daño. Lo cual va a determinar cuál es el hecho que va a generar el daño entre toda una serie de posibilidades que puedan existir por la conducta que ha asumido o el hecho determinado. Por ejemplo, podemos establecer cantidad, proximidad o otros elementos de conexión lógica que van a permitir, en este caso, establecer un nexo o una conexión lógica entre el hecho generador con el daño producido para que exista la obligación de indemnizar. La relación entre el hecho y el daño que debe existir. Ahí podemos ver en la siguiente diapositiva todos los tipos de daños que existen actualmente. Sin embargo, en lo que es el daño subjetivo, van a seguir apareciendo nuevos daños que les voy a mencionar. Daño patrimonial que todos conocemos, nos referimos al daño emergente, que es la disminución patrimonial inmediata, el lucro cesante, que es lo dejado de ganar y percibir, que en el tema relativo a lo que es la responsabilidad civil derivada de accidente de tránsito, vamos a tener que observar lo siguiente, de que muchas veces se van a generar circunstancias en las cuales la persona puede perder la vida, como les dije en un inicio, o que esta persona pueda vivir o sobrevivir al accidente de tránsito, pero tenemos que observar esto para efectos de los daños patrimoniales que se tengan que reparar. Porque si la persona fallece, la persona pierde la vida, los parientes, en este caso el daño subjetivo por la muerte del pariente que viene más relacionado a lo que es el daño moral, no podrían exigir lo que es el daño emergente y el lucro cesante. Ustedes dirán por qué. Porque si hablamos del lucro cesante, es lo dejado de ganar o percibir. Es decir, es subjetivamente y le corresponde únicamente a la persona que ha sufrido el accidente de tránsito y no podría, y hay jurisprudencia en dicho sentido, en la cual los parientes percibir lo que es el daño emergente y el lucro cesante, porque corresponde a la persona. Pero también hay un aspecto que debo referir en cuanto a lo que es el lucro cesante, que es un criterio que maneja el profesor Leiser León, el cual establece que en el caso del lucro cesante no se debería otorgar las remuneraciones íntegras que percibe la persona, sino hacer un balance y establecer lo que efectivamente la persona tiene mensualmente. Es decir, del sueldo que gana esa persona, descontar los gastos que podría tener esa persona mensualmente. Porque él dice, no se le va a pagar a una persona lucro cesante de manera íntegra porque la persona que recibe un sueldo lo gasta mensualmente. Es decir, no se queda con todo el sueldo para efectos de que se le pueda graduar mensualmente esa cantidad completa. Es decir, tiene que descontar lo que más o menos una persona gasta de manera mensual. Por otra parte, en lo que es el daño emergente, estamos hablando de la disminución patrimonial o inmediata en lo que es el accidente de tránsito. Por ejemplo, pongamos que en el accidente de tránsito, aparte de que haya que reparar daños, en este caso relativos a la integridad de la persona, es decir, hospitalización o todo lo que fuera, sin embargo, también pongamos que el vehículo es afectado. El daño emergente va a significar los gastos que han significado la reparación de ese vehículo. Y si nos situamos al lucro cesante, pongamos que el vehículo automotor quede inmovilizado los días que ese vehículo no ha trabajado.
más o menos teniendo en cuenta o haciendo una graduación de cuánto percibía ese vehículo diariamente para efecto de determinarse si el vehículo, por ejemplo, pongamos que por la reparación ha estado sin trabajar 30 días, pagarse los 30 días estableciendo más o menos un promedio de lo que ese vehículo ganaba. Pongamos que es un taxi, por ejemplo. Más o menos para efectos de establecer el lucro cesante. Tengamos en cuenta algo, que para efectos de que el juez pueda, en este caso, indemnizarnos en la proporción real de los daños que se han ocasionado, va a depender mucho de cómo nosotros efectuemos, en este caso, la cuantificación de los daños y lo demostremos. Hay actualmente empresas las cuales se encargan de establecer o hacer la liquidación de lo que es el lucro cesante y el daño emergente, que puede ser un elemento el cual va a permitir ¿de qué? De que el juez, al momento de establecer la indemnización por daños y perjuicios, se base en los montos que se encuentran sustentados y han sido ofrecidos por las partes, y no arbitrariamente lo disminuya o lo aumente sin ningún tipo de justificación. Por otra parte, si hablamos de daños subjetivos, o daños subjetivos como lo denominaba el doctor Osterlin Parodi, o daños extrapatrimoniales, vamos a hablar del daño a la persona, vamos a hablar del daño moral. El daño a la persona, que estamos hablando de la lesión a los derechos no patrimoniales de la persona, natural o jurídica. Es decir, aquella afectación que se le produce propiamente a la persona. También no nos olvidemos de que por parte de Carlos Fernández Sarigo también existe lo que es el daño al proyecto de vida. Es decir, que es la proyección a lo que esa persona podría desarrollar hacia el futuro, de acuerdo a la actividad, de acuerdo a la capacidad, de acuerdo a lo que desarrollaba esa persona para efectos de cuantificarse esos daños. Pero tenemos que tener en cuenta algo importante, de que el daño al proyecto de vida también se va, en este caso, a indemnizar si esa persona vive o sobrevive el accidente de tránsito. Pongamos que la persona a la cual es afectada en el accidente de tránsito es un futbolista. Se va a tener que tener la proyección hasta la edad que esa persona, ese futbolito juega, que de repente más o menos es como 35 años, y cuánto esa persona podría percibir. Pongamos un ejemplo algo alocado. A ver, recordemos que en la Copa América destacó Raymond Manco. ¿Se acuerdan? En ese tiempo también jugó también en esa Copa América James Rodríguez, el jugador de, en este caso, el Real Madrid. Pongamos que en un accidente de tránsito, en este caso, sufre James Rodríguez y sufre daños Manco y ya no pueden jugar. Nadie va a suponer la proyección que podría tener James Rodríguez hacia el futuro, hacia lo que es actualmente, la cotización que tiene actualmente en el Real Madrid. Y en cambio, Raymond Manco sabemos también el futuro, o sea, el futuro que tiene actualmente. En esa Copa América, ese futbolista, Raymond Manco, estaba más rankeado y de repente podía ser más cotizado que el jugador que les he mencionado anteriormente. En dicho sentido, hay también una crítica a lo que es el daño al proyecto de vida, porque justamente en ese ejemplo que les puse, si hacemos el parangón, la comparación entre Manco y el jugador James Rodríguez, a futuro, nadie sabíamos la proyección y el destino que iba a tener cada uno. Todos tenían, en este caso, o creían que Manco podía ser cotizado actualmente a un precio mayor, de repente jugando en el extranjero. Pero todos sabemos un poco cuál fue el futuro y el camino que siguió ese futbolista. En cambio, el otro actualmente es más cotizado. En dicho sentido, ahí viene la crítica un poco al daño al proyecto de vida. ¿Quién va a saber o quién va a suponer, en este caso, la proyección que va a tener una persona en el futuro? Porque puede variar por determinadas circunstancias. Al momento que se produjo el daño o a lo que puede acontecer con su vida con el transcurso de los años. Ahí va un poco la crítica. Pero también el daño al proyecto de vida es indemnizable si la persona sobrevive a lo que es el accidente de tránsito. Por otra parte, en lo que se refiere a lo que es el daño moral, estamos hablando del dolor, del sufrimiento, de la pena o aflicción que sufre esa persona, por, en este caso, por el daño que se le ha causado. También existen otro tipo de daños que no están enunciados ahí y pueden generarse otro tipo de daños que puedan ser incorporados, como por ejemplo el daño psicológico, aquella afectación que se le produce a la psiquis, a la persona a la cual va a ser acreditada en este caso con los informes de los psicólogos o del psiquiatra respectivo, que también se puede afectar eso. Daño a un derecho personalísimo, daño a la afectación a un derecho fundamental, de repente si el Tribunal Constitucional determina que está afectado de repente el derecho al honor,
la persona podía accionar en la vía civil para pedir el resarcimiento de ese daño. Yo les comento un caso en el que se dio por la afectación de derecho personalísimo. Hubo un caso en el cual una persona fue requerida reiteradamente por una tienda por departamentos porque no había pagado, era deudor moroso. Pero sin embargo, esa persona había cumplido con el pago, pero hubo un error en el sistema y si se le computó como que no había pagado, se le cursó carta al Infocor y se le causó todo tipo de daño a esta persona. Esta persona hizo su reclamo ante Indecopi. Indecopi declaró fundada en este caso, pero como sabemos, en el caso de Indecopi, Indecopi no puede establecer el pago de indemnizaciones. Tan solo establece en este caso multas para la empresa que ha infraccionado a ese consumidor. Esta persona se fue también a la vía constitucional en este caso, porque consideró que se le había afectado con esas cartas su derecho al honor. Llegó al Tribunal Constitucional y en esas cartas, no sé si recuerdan ustedes, en las cuales algunas tiendas por departamento se tomaban atribuciones que correspondían al Poder Judicial, en la cual señalaban que si incumplían con el pago, iban a proceder a efectuar multas, medidas cautelares sobre los bienes de esa persona. Y como sabemos, esa es una atribución que le corresponde únicamente al Poder Judicial y en este caso una persona sin que exista un proceso no puede poner esos apercibimientos. Eso lo determinó el Tribunal Constitucional y estableció que se le afectó su derecho al honor. Esta persona, el Tribunal Constitucional determinó que se le afectó su derecho al honor y en base a esa sentencia se fue hacia un proceso civil de indemnización por daños y perjuicios. Y en base a la afectación a ese derecho personalísimo, que es el derecho al honor, se le estableció una indemnización, que en este caso, si mal no recuerdo, fue una indemnización superior a los 200.000 soles, si mal no recuerdo. Como podemos ver, ¿van a existir o se van a seguir incorporando lo que es la responsabilidad por el daño subjetivo o está patrimonial, más supuestos los cuales van a seguir siendo indemnizados? En lo que es el daño psicológico que les he hecho referencia, está mayormente desarrollado en lo que es Argentina, este daño. Por otra parte, ya analizando lo que es el accidente de tránsito y la naturaleza que tiene este accidente, vamos a evaluar un poco algunos aspectos relevantes. Justo el tema relativo a lo que es la responsabilidad objetiva que surge del accidente de tránsito. Esta responsabilidad, para que sea objetiva, ¿a qué nos lleva? Que no exista causa, que no se fundamente en criterios valorativos de la conducta de la persona, como en la responsabilidad subjetiva. Es decir, por el solo hecho que la norma establece que es una responsabilidad objetiva, no vamos a analizar si existe dolo o culpa. Por el simple hecho que la norma establece eso, es una responsabilidad objetiva, y sin establecer causa o fundamento, se va a poder enlazar la responsabilidad, en este caso, entre el chofer, conductor o propietario del vehículo, hacer una responsabilidad objetiva. Por otra parte, también dentro de lo que es la responsabilidad objetiva, tenemos que analizar el aspecto relativo a lo que es la imputación sin culpa. ¿A qué nos lleva la imputación sin culpa? Este criterio de responsabilidad nos lleva a que un agente, respecto a un daño, con el simple hecho de comprobarse ciertos supuestos fácticos con la norma que sanciona, establece esta conducta antijurídica, sin que se requiera la valoración de la conducta de la gente. Es decir, por la sola imputación de que esta persona conduce un vehículo automotor y la norma que establece que la responsabilidad es objetiva entre el chofer y conductor, esa persona, en base a esa imputación, va a tener que responder por los daños. Pero ojo, esa imputación sin culpa va a llevar. Yo digo que B me ha ocasionado un daño derivado del accidente de tránsito. Y en este caso, yo al imputarle a B que me ha ocasionado un accidente de tránsito, en este caso, como es una responsabilidad civil extracontractual, ya vamos a ver en el tema de la prueba, se invierte la carga de la prueba para que B tenga que demostrar que no ocasionó el accidente de tránsito. A eso nos lleva la imputación particular que tiene la responsabilidad civil derivada por el accidente de tránsito. Por otra parte, tenemos que tener en cuenta también lo siguiente, de que hay casos en los cuales, sin haberse ocasionado daño, existe la obligación de indemnizar. ¿Recuerdan cuando les referí que en el caso de la responsabilidad civil, un elemento común es el daño, y para que exista responsabilidad civil tiene que haber daño? Pero sin embargo, hay un supuesto en el cual, sin que exista daño, hay la obligación de indemnizar. Es el siguiente ejemplo que señala ahí. Por ejemplo, yo conduzco, me voy a una fiesta, de repente estoy algo tomado, y opto por manejar mi vehículo. Manejo mi vehículo, respeto las normas de tránsito,
no causo ningún incidente y llego a mi casa. Y para mi mala suerte, llegando a mi casa, me interviene un operativo de rutina de la policía. Aquí, yo voy a tener la obligación, en este caso, de responder frente a la autoridad, no por haber causado un daño, sino por haber infringido la norma de tránsito que dice que no puedo conducir en estado de ebriedad. Y tengo que asumir, en este caso de repente, que se me sancione, se me abra un proceso penal y con la consecuencia de reparación que puede establecerse por el hecho de conducir en estado de ebriedad. Y como les dije en toda la narración que les he hecho, no he ocasionado ningún daño, no he atropellado a nadie, no he chocado, he respetado la regla de tránsito, pero sin embargo, infringí esa norma que establece que no puedo conducir en estado de ebriedad, lo cual se encuentra contemplado y sancionado también por parte del Código Penal. Y ahí es el supuesto en el cual, sin haber daño, tengo la obligación de indemnizar por ese hecho que he ocasionado. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta, de acuerdo a la naturaleza de esta responsabilidad, lo establecido por el artículo 281 del Reglamento Nacional de Tránsito, aprobado por el Decreto Supremo número 0033-2001, de fecha 23 de julio del 2001, que señala también, este supuesto es obligatorio, que el propietario, representante legal o encargado de un garaje o taller de reparaciones de vehículos al que se lleve un vehículo motorizado que muestre la evidencia de haber sufrido un accidente, debe dar cuenta a la comisaría de la Policía Nacional de su jurisdicción dentro de las 24 horas. Es decir, el mecánico, la persona a la cual adquiere una cochera y aprecia que ese vehículo tiene de repente tiene muestras de que se ha producido un accidente de tránsito, tiene la obligación de reportar hacia la comisaría más cercana, porque si no lo hace, genera la aplicación de una multa. Pongamos que, por ejemplo, un vehículo que causa un accidente de tránsito es encontrado en una cochera por la policía. El vehículo se le da la fuga, pero sin embargo, de repente se anota la placa y es encontrado en una cochera en la cual se paga. En este caso, el propietario de esa cochera asume la responsabilidad de pagar esta multa por no haber comunicado a la autoridad policial de ese accidente de tránsito. Estamos hablando de un vehículo el cual presenta evidencias del accidente de tránsito. Por otra parte, otro factor común que hemos hablado es en cuanto al peatón. El peatón también puede ocasionar accidente de tránsito por, de repente, al incumplir las normas determinadas. También este Reglamento Nacional de Tránsito habla de algunas situaciones graves que incurren los peatones. Ahí están señaladas, como por ejemplo, cruzar la calzada en un lugar prohibido, pasar por delante de un vehículo detenido, parado o estacionado, habiendo tránsito libre en la vía respectiva. Por otra parte, transitar bajo la influencia de alcohol, drogas o estupefacientes, cruzar intempestivamente o temerariamente la calzada, bajar o ingresar repentinamente la calzada para intentar detener un vehículo y subir o bajar de un vehículo en movimiento por el lado izquierdo. Son todas las infracciones que pueden cometer los peatones. ¿Y qué genera o a qué llevan esas infracciones los peatones? Generan a que la reparación que se ha producido por ese hecho, ese peatón que ha infringido estas normas, disminuya, sea menor. Porque el accidente está provocado por el hecho producido por este peatón. Yo les comento, hubo un caso que resolví hace poquito, en esta semana, en el cual una persona, una anciana, cruza una carretera por una zona no señalizada. Cruza de manera temeraria y es atropellada. Si bien es cierto, existe la obligación de la persona que la atropelló, con todo el proceso penal que se le ha seguido por homicidio culposo y todo lo demás, existe la obligación de reparar ese daño, pero el monto que se le asigne va a ser menor porque el accidente se produjo por el hecho de la víctima. Y disminuye, en este caso, el monto reparatorio que se le tiene que pagar a la persona que se le ha causado el accidente de tránsito. Por otra parte, vamos a hablar de otro aspecto importante también que es en relación a la carga de la prueba relativa de los accidentes de tránsito. En todo proceso, toda persona que alega un hecho tiene que probarlo, tiene que demostrarlo, tiene que acreditarlo con los medios probatorios necesarios para que el juez evalúe y determine si declara fundada o no esa demanda. En lo que es el tema de accidentes de tránsito, como les dije en un inicio,
la responsabilidad civil es extracontractual y corresponde, en este caso, la carga de la prueba a aquel que se indica que ha ocasionado el daño. Le incumbe demostrar al autor del daño que ha ocasionado, que no ocasionó el accidente de tránsito. Siendo la responsabilidad, en este caso, por accidente de tránsito, como les dije, objetiva, por la calidad de bienes riesgosos, por el vehículo propiamente, como les expliqué en un inicio, y por el riesgo que se ha creado al conducir un vehículo puesto en circulación. Y acá, si yo imputo que B me ha ocasionado el daño, yo tan solo tendría que acreditar el daño que se me ha ocasionado y la relación de causalidad que se ha producido entre el hecho y el daño ocasionado, como les dije en un inicio, tomando en consideración el supuesto de ruptura del nexo causal y la concausa. ¿Cuándo se generaría la ruptura del nexo causal y la concausa? En el ejemplo que les puse hace un momento. Cuando la anciana cruza por una vía no prohibida. O, por ejemplo, una persona que en estado de ebriedad cruza a media pista y es atropellada. Ahí habría, en este caso, una ruptura del nexo causal entre el hecho y el daño que haría de que pueda disminuirse de repente el monto indemnizatorio de esa persona. O de repente no pagárseles nada. Hay que analizar, por eso les dije, las circunstancias del hecho para el efecto de determinarse la reparación que se va a otorgar a la víctima del accidente de tránsito. Por otra parte, ¿cuáles serían los medios probatorios que se presentan dentro del proceso de responsabilidad civil por accidente de tránsito? Por ejemplo, el atestado policial, que es el elemento en el cual se evalúa cómo se ocasionó el accidente y todas las circunstancias, y también establece algún tipo de responsabilidad entre chofer, conductor o peatón. También, en este caso, los comprobantes de pago, boletas de venta o las proformas. Y ustedes dirán, ¿a qué se refiere eso? Si la persona, de repente, ha sido lesionada en su salud o en su integridad física en el accidente de tránsito, va a tener que acompañar los gastos médicos que ha tenido. Vamos a luego analizar con el SOAT, pero los gastos médicos que ha tenido, que de repente superen a lo que establecido, a lo que cubre el SOAT. También los gastos de reparación del vehículo, las proformas o documentos que acrediten esto. Y por otra parte, tenemos que tener en cuenta que es un elemento muy importante que debemos observar, que para que genere mayor certeza al juez que va a resolver el caso, el atestado policial debería contar, en este caso, con la constitución o constatación de los efectivos dentro del momento que se ha producido el accidente o dentro de la hora o horas, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces, por lo general yo he apreciado eso fuera de Lima, se generan circunstancias en las cuales el atestado se elabora en base a la declaración de parte al día o a los dos días de ocurrió el accidente, porque no hay policía de repente que se pueda constituir al lugar del accidente. ¿Por qué? Eso va a determinar de repente a que la descripción o cómo se ocasionó el accidente no genere de repente determinada certeza o no guarde relación con lo que se ha producido en el momento mismo de los hechos. Por eso es importante, de repente, si no hay policía, si no hay de repente un efectivo que pueda constituirse en ese momento, filmar dónde se encuentra el vehículo, cómo está quedando, y de repente la o sacar fotografías de en qué lugar está la persona, porque va a permitir, al momento que se analice y se evalúe el atestado policial, determinar cómo se produjo el accidente, porque si una persona es arrojada a 10 metros o tal, va a determinar de repente la velocidad con la que iba el vehículo, de repente. Y eso va a ser importante para determinar la responsabilidad civil del causante del daño. Porque el proceso penal va a ser importante. Va a ser importante el proceso penal, porque el proceso penal, si bien es cierto, va a sancionar, pero el proceso penal va a sancionar en este caso la conducta de la persona aplicando una pena. Pero sin embargo, en el ámbito civil se va a basar también en ese estado para efecto de determinar las circunstancias en las cuales se produjo el accidente de tránsito y los hechos para, como les dije, relacionarlo con el daño y establecer la obligación que puede existir de indemnizar. Por otra parte, el Reglamento Nacional de Tránsito también, perdón, el Reglamento Nacional de Responsabilidad Civil y Seguros Obligatorios por Accidente de Tránsito, aprobado por el Decreto Supremo 049-2000-MTC del 10 de octubre del 2000, establece la obligación de contratar seguros obligatorios por accidente de tránsito por parte del propietario o prestador del servicio de transporte, el cual procede al pago de las indemnizaciones de seguro sin investigación alguna. Es decir, el SOAT va a pagar sin realizar investigación alguna y, en este caso, a pagar todo el producto del accidente.
con algunas deficiencias que le vamos a señalar más adelante. Pero tenemos que tener en cuenta algo. Este SOAT que fue incorporado a partir de este reglamento del 2000, no fue algo novedoso. Les comento un poco los antecedentes al libro de responsabilidad civil que se produjo. El Código Civil es del año 84, como sabemos, pero sin embargo, toda la elaboración de lo que fue el Código Civil se vino dando en el año 78, 79, y a quien se le encargó la elaboración del libro de responsabilidad civil extracontractual fue al profesor Fernando de Trasiñiz. Pero sin embargo, la versión final se le encargó a José León Variandarán, ¿no? Que siguió un poco el estilo francés, como podemos ver en algunos articulados, ¿no? Pero ¿qué es lo importante a lo que les estoy haciendo referencia? En ese proyecto que estableció Fernando de Trasiñiz, él ya propuso el seguro obligatorio por accidente de tránsito. Pero sin embargo, los legisladores en ese tiempo no creyeron que era adecuado, no creyeron que se ajustaba a los tiempos, pero sin embargo, este profesor ya tuvo una óptica visionaria a lo que podía acontecer más adelante. Y como les digo, el antecedente era este, porque ya se venía dando en otros países, en Europa particularmente, este tipo de seguros. En el caso de Francia, en el caso de Italia, en Inglaterra ya existía este tipo de seguros. Y ahora vamos a analizar con detalle algunas normas que traen el SOAT, que son importantes y que debemos conocer dentro de este esquema de lo que es la responsabilidad civil por accidente de tránsito. La ley que les he hecho referencia, la ley 27181, que establece la obligación de contar con el seguro obligatorio de accidente de tránsito, establece este con la finalidad de cubrir los daños personales de los ocupantes o terceros no ocupantes. Como les dije, dejando abierta también la posibilidad de que exista algún tipo de seguro privado para los servicios públicos. Es decir, seguros privados que cubran lo que son propiamente los accidentes de tránsito, los daños que se puedan producir en el accidente de tránsito, no necesariamente en lo que es la reparación a la salud o la integridad física de las personas que han sufrido durante el accidente de tránsito. Por otra parte, el SOA también tiene la característica de establecer el pago automático de las indemnizaciones sin consideración alguna de la responsabilidad o causa que produce el accidente de tránsito. Es decir, no establece esto, no se considera esto y deja, tampoco establece algún tipo de reconocimiento, responsabilidad, sino paga porque así lo establece la norma. Y por otra parte, tampoco sirve como elemento de prueba o circunstancia para efectos del proceso que se pueda seguir. Es decir, el SOA paga automáticamente sin asumir ningún tipo de antecedente o responsabilidad o circunstancia en la cual se haya producido el accidente de tránsito. Por otra parte, también hay otros aspectos en relación a lo que es el SOA. Es que otorga los beneficios establecidos, como les dije, sin menoscabar el derecho de las víctimas a demandar en la vía judicial. Es decir, por el hecho de que el conductor, el propietario, del cual ha contratado el SOAT, se me cubra toda la reparación por el accidente de tránsito, esto no me deja o no me ata a que yo no pueda reclamar una reparación en la vía civil por los daños o los otros daños que se me hayan ocasionado producto del accidente de tránsito. Pero también hay un aspecto importante que justamente lleva a que las personas tengan que recurrir a la vía judicial para pedir que se les pague o se les repare daños los cuales no son cubiertos por el SOAT. Podemos ver ahí los montos que repara el SOAT en cuanto a lo que son los siniestros, ¿no? En cuanto a lo que es los riesgos por ocupante o tercero no ocupante del vehículo automotor, por muerte paga 4 unidades impositivas tributarias. Por invalidez permanente, hasta 4 UITs. Por incapacidad temporal, hasta una UIT. Gastos médicos por cada persona hasta 5 UITs y gastos de sepelio por cada persona una UIT. Podemos ver que esos montos son ínfimos y son superados. Si no, pongamos el ejemplo que una persona, en el caso que les puse al iniciar esta conferencia, el caso de Ivo Dutra, esta persona tuvo que permanecer en la UCI de la clínica San Felipe, la cual, como sabemos, un día en UCI, en esa clínica, supera los 20.000 soles por día. ¿Ustedes creen que el SOAT pueda
cubrir, en este caso, una persona que necesita estar en cuidados intensivos más de 5 días o más días, el SUAT automáticamente cubre todo este monto y la persona, por el exceso, lo demás que ha gastado, puede pedir su pago en la vía civil a través del proceso de indemnización por daños y perjuicios. Por otra parte, también en el caso de muerte o invalidez permanente, total o parcial, no permite que se acumule el SOAT, no permite que se acumule. Y también establece que la compañía de seguros pueda observar el dictamen médico que se ha emitido en relación a esa paciente o a esa persona víctima del accidente de tránsito. Por otra parte, hay un plazo también para cobrar, en este caso, el monto establecido por las indemnizaciones derivadas de accidentes de tránsito, que es el plazo de 2 años para cobrarlo. Si pase esos 2 años, ya no tendría derecho a cobrarlo. Pero no debemos confundir ese plazo de 2 años con el plazo establecido para el proceso, que como sabemos, en el caso de una responsabilidad civil extracontractual, es también de 2 años, que son 2 plazos distintos, ¿no? Por otra parte, y para finalizar este aspecto del SOAT, tenemos que considerar también que hay supuestos en los cuales, de repente, a las personas se les afecta en su salud, se les atropella o se les causa daño, y a esa persona, ese vehículo que la atropella, se da la fuga. El SOAT también establece que existe un fondo de compensación de seguros, el cual se compone en este caso de una parte componente del SOAT, de las personas que no reclaman, una parte que se le asigna para cubrir los daños que se le, en cuanto a lo que es salud, en cuanto a lo que es la atención médica, de las personas las cuales, personas no identificadas, las cuales han sido víctimas del accidente de tránsito. Cubre también, hay esa posibilidad de que la persona que es atropellada pueda ser llevada a un nosocomio y ese seguro cubra esos daños. Pero solo cubre, acuérdense, lo que son gastos médicos y en caso de fallecimiento cubre todo lo que es sepelio, ¿no? Eso es lo que cubre este fondo de compensación de seguros, que el cual recoge los fondos relativos a las personas que no han reclamado y una partida asignada también. Se dice y se cuestiona de que este fondo debería ser, en este caso, ampliado para efectos, porque también pone topes, para efectos de cubrir íntegramente los daños que se pueda ocasionar a aquellas personas las cuales no han sido identificadas, ¿no? Por otra parte, ya para concluir la conferencia del día de hoy, vamos a resumir todo lo que hemos hablado en algunas conclusiones. La primera, dentro de todo lo que hemos referido, es que la responsabilidad que surge del accidente de tránsito es a consecuencia del automóvil, que como hemos referido es un bien riesgoso, el cual se basa en una responsabilidad, un accidente de tránsito que, como les dije, es objetiva, en la cual no se va a identificar o a establecer la conducta que ocasiona el daño, sino porque propiamente la norma se establece así, existe responsabilidad. Por otra parte, también en el caso que les referí de la imputación sin culpa, es el criterio en el cual se sustenta esta responsabilidad objetiva, por el cual se le imputa la responsabilidad de un agente respecto al daño, por el simple hecho de comprobarse ciertos supuestos fácticos de la norma, porque la norma sí lo establece, como les dije en un inicio. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que el artículo 29 de la Ley General de Transporte establece el concepto que podemos aplicarlo tanto para responsabilidad civil contractual o extracontractual en relación a la responsabilidad objetiva que surge entre el chofer, conductor y propietario del vehículo, lo cual lo podemos enlazar con la calidad del bien riesgoso del automóvil contenido en el artículo 1970 del Código Civil, pero también tenemos que tener en cuenta de que los jueces pueden establecer en base a esto la responsabilidad solidaria para efecto de determinar e indemnizar y reparar los daños que se hayan podido ocasionar. Por otra parte, también tenemos que tener en cuenta que se está produciendo, en cuanto a lo que es el accidente de tránsito, un cambio de mentalidad por parte de los jugadores. Se ha empezado en sede penal y se está buscando y se está cambiando un poco esto también en sede civil, al establecer indemnizaciones altas
en lo que es accidente de tránsito para, o como una medida ejemplarizadora, o una medida que impida que se sigan repitiendo esas conductas antijurídicas que causan lesiones o afecten a las personas las cuales tienen de repente la mala suerte de encontrarse inmersas en un accidente de tránsito. ¿Y a qué lleva esto? Lleva a que los conductores tengan que tener mayor cuidado, mayor diligencia al conducir sus vehículos. Justamente en el ejemplo que les puse, de la persona a la cual conduce el vehículo en estado de ebriedad. La persona sabe que hay una sanción penal, sabe que también va a ser objeto de reparar civilmente los daños que puede ocasionar, va a tener mayor cuidado o mayor afectación. No tanto esperando a que se pueda pagar o no ese monto indemnizatorio, sino es un mensaje a la sociedad de que el Poder Judicial está tomando acciones o medidas frente a este daño recurrente. Si no, veamos las estadísticas que mostré inicialmente. Los accidentes de tránsito se producen principalmente por factor imprudencia, en este caso los conductores. Y esa va a ser una medida disuasiva para que cesen y haya un mayor cuidado, una mayor diligencia en la conducción de los vehículos automotores. Por otra parte, también analizando la ley del SOAT, la 27.181, tenemos que tener en cuenta que esta ley resarce los accidentes de tránsito sin entrar a analizar si hubo culpa o no o responsabilidad. Tampoco es un medio probatorio que pueda servir para el proceso judicial por el hecho que se ha pagado, se le va a descontar a la persona ese pago que se ha hecho. Sino que ese seguro por accidente de tránsito es el mecanismo rápido y eficaz para poder darse atención a esa víctima del accidente de tránsito. Y deja también abierta la posibilidad de que pueda acudir al proceso judicial sin necesidad o sin limitarle por el hecho que ha cobrado el SOAT de que pueda demandar judicialmente. Por otra parte, debe incrementarse el monto que cubre el SOAT. Yo pienso que debería haber una medida en la cual se debería evaluar y establecer un SOAT de repente más alto para las personas que tienen o incurren constantemente en los accidentes de tránsito. Debería haber de repente una tarifa un poco mayor para estas personas. Para subir ese monto de 5 UITs. Que como les dije, en el caso de una persona que requiere una atención especializada, de repente tenga que estar en una UCI, en una unidad de cuidados intensivos para salvar su salud, pueda cubrirse a cabalidad ese monto. Por otra parte, también hay un problema recurrente que se presenta, que son las AFOCAP, que son las asociaciones de fondos regionales o provinciales contra accidentes de tránsito, las cuales principalmente están comprendidas o contienen a transportistas los cuales crean estas asociaciones para cubrir los accidentes de tránsito que se hayan podido producir. Pero no cumple con el pago oportuno, lo pagan en partes y hay muchas quejas o críticas, porque no, como son asociaciones pequeñas formadas por transportistas, esas no cumplen con su rol de poder pagar de manera eficaz y eficiente a las víctimas del accidente de tránsito los montos que les pudieran corresponder producto de los gastos que han tenido. Ese es un principal problema que se debería analizar y modificar de repente esta norma que permite que las AFOCAP puedan ser una suerte seguro para reparar los accidentes de tránsito. ¿Todo eso para qué? Para garantizarse a la persona a la cual sufre un accidente de tránsito, con todos los factores que esto implica, una reparación a su salud de manera inmediata. Por otra parte también, en cuanto a lo que les dije, el aspecto de la carga de la prueba, también es importante esto para efecto de que la víctima, la persona que ha sufrido un accidente de tránsito con todas las consecuencias lamentables, tome mayor orden en recabar los medios probatorios necesarios para efectos de demostrar y pueda obtener el resarcimiento de cada uno de los daños que se le han ocasionado, tomándose en cuenta la responsabilidad objetiva que existe y que los daños tienen que encontrarse demostrados para efectos de que el juez pueda establecer y reparar en integridad el monto que está peticionando, ¿no? Por eso es importante la cuantificación que se haga de daños al momento de proponerse la demanda. Todos los aspectos van a permitir de que exista una reparación eficaz hacia la persona que ha sido afectada en su salud producto de un accidente de tránsito. Como les dije, pueden darse diversas modalidades, pueden darse diversas circunstancias, pero lo importante es de que la persona, en base a esa reparación, a ese resarcimiento que se le haga, ya sea una vez que se genere el proceso penal, no tenga la posibilidad o no tenga la obligación o la necesidad de acudir a la vía civil,
Porque como le digo, si se le da un monto alto, una reparación eficaz en la vía penal, a través de lo que es la reparación civil, que alberga los elementos de la responsabilidad civil, ya no tenga la necesidad de acudir a la vía civil, pueda constituirse en parte civil y cobrar el monto que le corresponda de manera ejemplar y de manera disuasiva hacia los que ocasionen ese tipo de daños. Les agradezco su atención, agradezco a la escuela por haberme invitado nuevamente y por empezar conmigo la jornada de este año.